En el año 64, Roma fue devastada por un gran incendio provocado por el emperador Nerón para reconstruir la ciudad a su gusto. En una parte de los terrenos que el incendio despejó, Nerón desarrolló todo un nuevo plan de urbanización de Roma, en el que construyó un palacio que es el símbolo de su megalomanía, y los recursos para su construcción los obtuvo de nuevos impuestos a sus súbditos. Si bien Juárez no es Roma, también hemos tenido nuestros Nerones que año con año incendian la ciudad con obras sin sentido. Los recursos para estas obras salen de los bolsillos de todos nosotros, y estos gastos benefician a muy pocos. En esta semana el alcalde entregará a los regidores su propuesta de gastos para el 2012 para que la revisen y, si están de acuerdo, la aprueben el 22 de diciembre. Señoras y señores regidores, les pedimos que, como representantes de la ciudadanía, difundan la propuesta del alcalde para que pueda ser conocida por todos nosotros y ustedes reciban la opinión de los ciudadanos. Antes de que la aprueben, para que velen por los intereses de la comunidad, no de unos pocos. Como ciudadanas y ciudadanos debemos de participar. ¡Opina! Envía tus comentarios a los regidores. Evitemos que Juárez siga siendo la Roma que los nuevos Nerones se quieren construir.